Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más el día de hoy. En esta nueva semana vamos a trabajar lo que es geografía económica. Recordemos que ya hemos estado trabajando anteriormente temas que se relacionan con la política, con los hechos políticos, y ahora vamos a trabajar lo que es geografía económica. Vamos a ver ¿qué significa esta ciencia? Porque es una ciencia. ¿Cuáles son sus características que presenta? Principalmente, cuando hablamos de la geografía económica, es en la rama. Es aquella rama de la geografía humana. Quiere decir que esta geografía económica está dentro de la geografía humana, que relaciona y simpatiza la actividad económica. Recordemos que cuando hablamos de una actividad económica, estamos hablando de un consumo y una producción, porque en eso se basa, en ese proceso. Vamos a consumir y vamos a producir para nuevamente poder consumir los productos, con el lugar del mundo en que se lleva a cabo. Cuando nosotros hablamos de esta geografía económica, sabemos que los geógrafos se interesan no solo por dónde están las cosas, sino porque están situadas donde se encuentran. Esta geografía económica, desde el principio de su existencia, desde que inicia, desde que aparece, ha buscado de alguna manera satisfacer, cubrir necesidades básicas, primordiales, principales. ¿Y qué tipo de necesidades estamos hablando? Hablamos, por ejemplo, reproducción, alimentación. Hablamos de lo que es vestido, casa, donde de alguna manera se aprovechan los recursos que el mismo medio proporciona. ¿Qué quiere decir? Que el mismo medio, el mismo espacio proporciona estos productos y de alguna manera se van a utilizar para cubrir, satisfacer estas necesidades primordiales. Las formas de vida de los grupos humanos se fueron complicando conforme avanzaba el tiempo, ¿no? La civilización. Y de alguna manera todos sabemos que esto, ¿no? Esto, de alguna manera todos sabemos que esto se ha ido dando a través de diferentes etapas. Hablamos de una recolección, hablamos de un pastoreo, de una pesca, de una agricultura, una ganadería. ¿Y qué viene a ser todo ello? Todo ello que viene a ser actividades económicas. Recordemos que dentro de la geografía económica encontramos unas actividades económicas. Y estas actividades económicas son la base principal del sustento del desarrollo de la humanidad. Hablamos nosotros de una agricultura, hablamos de una ganadería, de una industria que forma parte principal, primordial dentro de nuestra. Para comprender las diferentes formas de organización económica y explotación de los recursos naturales que se realizan en las diferentes regiones y países del mundo. Además de los factores geográficos, se deben conocer aspectos como la revolución tecnológica, la aplicación de tecnología, disponibilidad de capital, existencia de mano de obra calificada, diferentes aspectos que también se relacionan con esta actividad económica, con esta geografía económica. Sabemos que esta geografía económica posee una serie de actividades. Encontramos también un dato más adicional. Dentro de esta geografía económica, se deben tener en cuenta la organización económica del mundo, es decir, la organización económica general mundial. Y de alguna manera, pues esta organización se divide en estos grandes bloques económicos, en estos grandes sistemas que está respectivo, distribuido en diferentes áreas. Todos estos hechos estudiados, analizados por la geografía económica, a partir de la localización,
la causalidad y la relación con los fenómenos económicos es de gran importancia porque nos ayuda a conocer también parte de esta geografía económica. Esta geografía económica posee una serie de características. ¿Qué características encontramos principalmente? Hablamos, mire, de que intenta cruzar la actividad económica con el emplazamiento geográfico. Se trata de una ciencia social y de perspectivas transdisciplinarias. Se interesa por los desplazamientos geográficos propios del proceso productivo, ya sea a nivel nacional, regional o global. Sus orígenes de esta geografía económica se remontan, inician en el siglo XV, que fue la época de la expansión de los grandes imperios europeos. El objeto de estudio de la geografía económica. Encontramos principalmente que el modo de interrelación entre el medio ambiente y la actividad económica. De esto principalmente es el objeto de estudio. De esto se encarga esta geografía económica. Las tendencias específicas del comercio nacional y el comercio internacional. Los patrones de transporte, telecomunicaciones, intercambio de bienes y servicios. Expansión y distribución de la industria en diversas regiones del globo. Las economías de las poblaciones humanas, organizadas según etnia, religión, costumbre, tradición, etc. ¿Cuál es la importancia de la geografía económica? Sabemos que el mundo, en un mundo globalizado, tecnológico, la geografía económica es una de las principales herramientas científicas para poder encarar, para poder ver el flujo de las materias primas, los activos industriales, los capitales, todos los actos económicos internacionales del planeta. Además, ofrece la perspectiva ideal de comprender los modos de explotación económica y comercial. Dentro de esta geografía económica, encontramos una clasificación dentro de esta ciencia y principalmente encontramos la agricultura. Usted puede observar, mire ahí en la imagen, ¿no? Usted está observando cómo es que inicia este proceso de la agricultura, desde la semilla hasta el crecimiento de la planta y cuando ya está el producto. Esto es la agricultura, que es una de las actividades más antiguas. Es el conjunto de actividades económicas y técnicas que se relaciona con el tratamiento, con el cuidado del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Esta agricultura comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el ambiente natural. ¿Y por qué decimos acciones humanas? Porque de alguna manera el hombre es el que se encarga de este proceso. El hombre es el que cuida, riega, ara, irriga todo este cultivo. ¿Para qué? Para que podamos obtener unos productos. Y estos productos sirven para consumirlos. Pueden ser verduras, frutos, vegetales, entre otros productos que podemos obtener de estos. La ganadería. La ganadería es otra de las actividades también fundamentales de esta geografía económica. Cuando hablamos de ganadería, pues estamos hablando del crecimiento, del cuidado de animales, ¿verdad? De ahí estamos hablando de una ganadería. Sabemos que es una actividad que consiste en el manejo, explotación de animales domésticos. Y estos animales, miren, que encontramos ahí, tienen un fin también. No solamente hablamos de los productos, de los alimentos. Estos animales tienen un fin de producción para su aprovechamiento. Algunos se incluyen dentro de la industria. Láctea, avicultura, silvicultura, entre otros. ¿Por qué? Porque podemos obtener también de estos animales productos, no solo alimentos, también prendas, vestido, lana
que sirve para cubrir ¿qué? Las necesidades de nosotros mismos, de los seres humanos, que de alguna manera tenemos diferentes necesidades que cubrir. Y estas actividades económicas pues son las idóneas para poder hacerlo. Hablamos de esta ganadería como esta actividad económica que consiste en cría de animales domésticos para el consumo humano, porque también estos animales también sirven para el consumo del hombre, del ser humano. La minería. La minería sabemos que es otra de las actividades económicas. Observemos ahí la imagen, mire, observamos a un minero. ¿Qué es la minería? La minería es una actividad económica del sector primario, miren. Estas actividades que estamos mencionando son del sector primario. Cuando hablamos de esta minería, ¿en qué consiste? Es aquel proceso que consiste en poder extraer. ¿Qué es lo que vamos a extraer? Minerales. Esta extracción de minerales que se hace cuando hablamos de esta extracción de combustibles fósiles. Es representada por la explotación o extracción de diferentes minerales que de alguna manera se han acumulado. Estos minerales se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. La actividad forestal. Esta es otra actividad económica. La actividad forestal, mire, observe ahí. Vemos que se está realizando una tala de árboles, ¿verdad? ¿Qué es esta actividad forestal? Principalmente es aquella que se encarga de la extracción. ¿Qué quiere decir? De esta extracción, esta transformación, comercialización de maderas y otros productos forestales. ¿Por qué? Porque esta actividad la vamos a extraer del suelo. Estamos hablando de estos árboles que los vamos a sacar, talar. Y mire, cuando hablamos de esta actividad forestal, esta actividad también se hace para cubrir un fin. Se realiza para cubrir un fin, una necesidad de los seres humanos. Y nos preguntamos, ¿a qué tipo de necesidades? ¿Para qué? Para poder obtener el papel, unos muebles, unas puertas de madera, una silla, una carpeta, unos libros, etc. Para eso utilizamos estos árboles. Las plantaciones forestales generan impactos económicos, sociales y ambientales. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de unos impactos positivos o negativos. Puede ocasionarse algo bueno o algo negativo. Que deben conocerse por anticipado por todos los actores involucrados. De alguna manera, pues esta actividad forestal genera problemas porque de ahí viene lo que conocemos como una tala indiscriminada. Pues ese proceso de talar constantemente los árboles. Y de alguna forma, pues los árboles son aquellos que nos purifican, nos ayudan a respirar, a tener un mejor ambiente, un mejor espacio. Y de alguna manera, pues forman parte también de nuestra vida. La pesca. La pesca es otra de las actividades económicas fundamentales. ¿En qué consiste esta pesca? Su mismo nombre lo dice, vamos a pescar, vamos a sacar, a recoger, a extraer peces. Pueden realizarse en las aguas continentales o marítimas. Esta pesca ha consistido anteriormente, que es una actividad económica mucho más antigua, durante mucho tiempo y por diferentes pueblos del mundo que se han utilizado para poder recoger y adquirir estas especies, que sirve para el sustento de los mismos seres humanos, de los mismos pescadores, y también para poderlas llevarlas a otros sitios. Gracias a esta pesca podemos encontrar una gran cantidad de lo que es especies. Actividad industrial. La actividad industrial es aquella actividad que tiene el objetivo de poder
transformar las materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. Y para ello se utiliza una fuente de energía. Para su desarrollo de esta industria se necesita material, maquinaria, recursos, empresas que lo van a tener. La geografía, desde su extensión, encontramos a una geografía económica general, que es el estudio a nivel y una geografía económica regional, su mismo nombre lo dice, específico, en una parte, es decir, en un país o una región. Esta geografía económica es aquella que ha cambiado, se ha integrado el comercio a esta, se produce para autosatisfacer a otros. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado esta semana de trabajo. Recordemos que a través de Educai venimos trabajando las clases que corresponden. Hasta luego, que tengan un bonito día. Cuídense.